Y estamos comentando aquí en el estudio, Tomás Ataz y yo, que tenemos a Gerardo mucho tiempo callado. Gerardo, ¿estás ahí, no? Estoy aquí, lo que pasa es que estoy escuchando con mucha atención tanto vuestras preguntas como las respuestas de Rosa, muy interesante. De Rosa, yo le quiero agradecer infinitamente porque es una oportunidad de oro, porque bueno, este corazón que late, Rosa, ha latido toda la vida en mi casa, mi abuelo, mi padre, la tradición era Kraus y el Real Madrid, de verdad, o sea, ver a Alfredo Kraus en la ópera y ver al Real Madrid allá en Madrid, y de verdad, ahora he heredado esa condición y esa emoción, y ahora estar hablando con uno de sus hijos, contigo en este caso, pues es de verdad una oportunidad de oro, de diamante casi. Pero bueno, es el turno de Gerardo. Adelante, Gerardo. Sí, yo le quería comentar a Rosa, a raíz un poco de sus últimas declaraciones en cuanto a las vivencias de ellos en su época de infancia con los padres que no estaban muchas veces en casa, y es que de los cuatro hermanos que son, el único que se ha dedicado un poco de manera activa, y de hecho lo sigue haciendo, es su hermana Patricia, y quería preguntarle. Sí, bueno, me imagino que como todos los niños, cuando somos pequeños, hablamos con nuestros padres de lo que nos gustaría ser de mayor, a qué nos gustaría dedicarnos. Quería preguntarle, porque me imagino que es posible que no solo su hermana Patricia, sino incluso a los otros tres, en algún momento se les pudo pasar por la cabeza el dedicarse un poco a hacer una carrera como su padre, y quería saber un poco cuál era la postura de vuestro padre. Más que nada por el hecho de que es muy común que en artistas, ya sean cantantes, ya sean actores, no suelen ser muy dados a aconsejar a sus hijos que sigan su propio camino, porque son conscientes de las dificultades en ese sentido. Efectivamente, es todo lo contrario. Lo que quería es que hiciéramos alguna carrera universitaria y nos dedicáramos a otra cosa que no tiene nada que ver con lo artístico. Y de hecho a mí me quitó de la cabeza el tema de la danza, que era mi pasión cuando era jovencita y pequeña, y con mi hermana no pudo, porque mi hermana ha seguido, y la verdad es que, bueno, luego ya, cuando ya se dio cuenta que era una cosa seria, pues ya la apoyó, ¿no? Pero realmente él no le hacía ninguna gracia, ¿eh? Eso es verdad. Yo te puedo comentar una anécdota que me contó un amigo que tengo en el coro de la BAO, de la Asociación de Bilbao, de ópera. Y es muy gracioso porque me lo contaba así de forma graciosa, que un día ellos le tienen muchísimo cariño a tu padre, Rosa, muchísimo respeto, muchísimo cariño. Y me lo contaba así de forma graciosa, que un día vieron al maestro antes de un ensayo un poco triste, ¿no? Un poco así preocupado. Y es que se le acercaron dos o tres así los más que llevaban más tiempo en el coro, le preguntaron: maestro, ¿qué le pasa? Y se quedó así. Dice: mi hija Patricia, que se ha vuelto rockera. Decía. Y mira, me lo contó. Bueno, pero en el fondo a él le hacía gracia, ¿no? Lo que pasa que, claro, también veía lo inseguro, ¿no?, de ese camino. Sí. Él había vivido una época también bastante dura en el tema de teatros y demás, ¿no? Y claro, pues él siempre decía: o eres una gran figura o lo pasas mal, ¿no? Entonces, claro, también nosotros ahí teníamos el listón muy alto y había que ser un poco kamikaze, lanzarse a eso, ¿no? Yo también tenía voz de pequeña, de hecho, yo estudié guitarra, me encantaba cantar y tenía mis grupitos y las típicas cosas que hacías en los guateques de joven, y yo cantaba también, tenía una voz muy mona, pero nunca se me ocurrió pensarlo como algo que pudiera ser profesional. Para mí era una afición, ¿no?, como cualquier otra cosa. Sí lo pensé con la danza, pero no con el canto, porque para mí, claro, era como algo muy arriesgado, y teniendo el listón que tenía, ¿no? O sea, era sinceramente muy, muy arriesgado. ¿Y a su padre, Rosa, a su padre le quedó así alguna espinita, alguna cosita a nivel profesional que por circunstancia no pudo llevar a cabo? Pues realmente no lo sé. Sinceramente no lo sé, porque él... Claro, ya estamos hablando, él falleció con 71 años. A esa edad, ponerte a hacer proyectos de nuevas óperas y tal es, pues, realmente descabellado, ¿no? Porque claro, yo pienso que ya has llegado al tope y tú sabes que tus facultades no son las mismas de cuando eras joven. Posiblemente, pues sí, puede que hubiera alguna ópera, alguna cosa que le hubiera querido hacer, pero vamos, que
Estuvo yo creo que él tuvo la oportunidad de hacerlo si hubiera querido, claro, ¿no? Pero aparte Alfredo Kraus estuvo siempre satisfecho y dejó al mundo satisfecho con cada uno de los roles que él cantó en cada representación que hizo, y siempre recordaremos la figura de Alfredo Kraus como el mejor de, decimos, el mejor Rigoletto, el mejor Fausto, el mejor, empezamos a decir el mejor de y el mejor que los cuentos de Hoffmann, etcétera. Yo no sé, hombre, si sí había una cosa que él nos dijo ya de mayor que a mí me hizo mucha gracia, pero lo dijo, pues bueno, pues como un deseo que puedes tener, que él dijo, bueno, a mí realmente lo que me hubiera gustado cantar es Wagner, ¿no? Porque, claro, ahí te demuestra muchas cosas, ¿no? Qué curioso. Sí. Y claro, él sabía la voz que tenía, ¿no? Sí. Aunque hoy en día a lo mejor... sí, ¿no? También, había un proyecto también que además tenía incluso fecha en el tiempo, y era, me parece que para cantar en el de la Música de Valencia... el papel de tenor del Requiem de Verdi. Exactamente. Un papel que además solo cantó al principio en una ocasión, siendo él muy jovencito, sí, al comienzo de su carrera, y era una cosa que a mí particularmente me hacía muchísima ilusión, porque yo a veces imaginaba a Alfredo cantando el Ingemisco de Verdi, que es una página para tenor impresionante, y es de esas cosas que los aficionados nos hemos tenido que quedar, pues eso, con las ganas en este caso. Qué maravilla, ¿verdad? Sí, bueno, realmente eso no se pudo, porque él cuando cantó el año anterior, después que falleció mi madre, él hizo este recital en el Palau, y ahí mismo, estaba yo delante, se le emplazó para este Requiem, que desgraciadamente se hizo en honor a él luego, porque lo cantó Aquiles Machado, su alumno, ¿no? Porque ya pues falleció, desgraciadamente. Entonces, ¿qué quedó eso ahí, no? Pero bueno, él lo cantó de joven, maravillosamente bien, y entonces, bueno, pues eso sí es verdad que quedó ahí, ¿no? Hay un tema, porque Gerardo, permíteme que le pregunte, porque estamos llegando casi al final y queremos tener, por lo menos la pista última está preparada para finalizar, ¿sabes? Hay un tema que considero interesantísimo y que estoy convencido de que también interesa a muchos aficionados a la lírica, más concretamente a los krausistas, y es todo lo relacionado con los derechos de las grabaciones de su padre. Corríjame si me equivoco, pero me imagino que ustedes, la familia, son los propietarios de dichos derechos, y como tal, quería preguntarle si existe algún proyecto a corto medio plazo de reeditar material de audio o incluso de vídeo que a día de hoy está casi desaparecido y es imposible de encontrar por parte de los miles de aficionados por encontrarse descatalogados, y también preguntarle por un mundo paralelo que es el de las grabaciones denominadas piratas, que son las que en su día aficionados anónimos tomaron en directo en teatros de todo el mundo y que circulan por ahí. ¿Hay alguien que pueda reclamar derechos sobre esas grabaciones? Y le pregunto sobre esto porque, de no ser así, sería un material también valiosísimo para que algún sello discográfico le pusiera cara y ojos, y fuera editado y sacado a la luz pública con un formato aceptable, grabaciones de este tipo, ¿no cree? Sí, a ver, yo intenté hablar con varias casas de discos para algunas grabaciones que tenemos que realmente están muy mal de estado, porque claro, eran estas cintas antiguas que eso se va deteriorando con el tiempo. Y debido a la crisis que tienen las casas de discos antes de la crisis esta general, porque eso llevamos ya varios años, pues no ha habido el mínimo interés y nadie ha querido participar en esto, ¿no? Entonces, no lo sé. Luego, es verdad que lo que se denominan las grabaciones pirata, eso no tiene... Claro, eso si vienen de Estados Unidos y tal, no puede reclamar nada. Claro. Salen y punto, ¿no? O sea, eso es así. Otra cosa es que siempre, bueno, te puedes meter en follones y tal... Y por supuesto que los derechos son de los herederos, ¿no? Claro. Pero bueno, estas cosas a veces son muy difíciles de controlar.